una canzone che non avevamo mai suonato dal vivo prima di mettere in piedi questo spettacolo. Quindi l'abbiamo suonato una volta, perché questo spettacolo è andato in scena una volta ad agosto, il 2 agosto. Però è una canzone, insomma, ci tengo particolarmente perché è stata fatta insieme a Lucio, a Luis Sepúlveda. È una canzone che avevamo scritto ai tempi dei Modena, ovviamente, e avevamo chiesto a Lucio di partecipare nel video e nella canzone. Lui, con la sua grande generosità, la sua grande disponibilità, si era messo a disposizione, tanto che andammo a Gijón, nelle Asturie, a casa sua, a registrare anche il video. Questa è Fuori Campo. Venas abiertas de América Latina. Tienes muchos nombres. Se llaman huasipungo en Ecuador, latifundio y explotación en Colombia, estaño y soledad en Bolivia. En Costa Rica se llaman United Fruit y explotación. En Cuba, el burdel de América y explotación. En Chile, mineros masacrados y explotación. En Argentina, la primera dictadura militares. Pero un joven empezaba un largo camino en motocicleta para conocer el corazón de un continente. Su nombre era Ernesto Guevara y más tarde sería conocido como el Che. En Centroamérica, en Guatemala, siempre hay una de las ideas de Arbenz. En México se cobija bajo una revolución traicionada y allí germina el sueño de una nueva revolución. A los 2 años en Cuba se escucha la segunda deliberación de La Habana. Y ahora la historia tendrá que contar con los pobres de América. En Bolivia, el general Torres encabeza un gobierno popular. Y en Perú, Velasco encabeza un gobierno popular. En Brasil, João Goulart encabeza un gobierno popular. Y en Chile se impone el Venceremos. Y comienza el sueño de los 1000 días de Allende, que termina con la larga noche trágica de la dictadura. Pero la lucha sigue. Dijo Eche, si caigo, que otras manos recojan mi fusil y continúen el combate. Y lo prosiego en el Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí de Liberación. La esperanza sigue. En Chile, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
y la lucha seguirá hasta cerrar las venas abiertas de América Latina.